A eso de las 8:30 de la mañana de un lunes, ellos regresan a sus actividades después de un fin de semana con su familia. Y la instructora les pregunta qué hicieron y con quiénes estuvieron, pero sobre todo si se sintieron bien. Después es el momento de hacer un repaso de lectoescritura y una vocal que tienen que identificar es la A. A algunos les cuesta hacerlo, otros están atentos y con entusiasmo quieren demostrar que sí saben identificar esa vocal que muchos tienen en su nombre. Lo anterior no se trata de una clase de primer grado, se trata de la primera clase de la semana en la Asociación Sin Fines de Lucro, Arca de Esperanzas. Lo que se buscaba era realmente que ellos lograran en un futuro ser empleados de Arca, o que pudieran ellos desarrollar funciones en otras empresas donde pudieran ser aceptados, prestando servicios que ellos pudieran realizar. Arca de Esperanzas nació en el año 2000, cuando un grupo de padres que tienen hijos con discapacidad intelectual buscaron la manera de ayudarlos y así lograr que sean personas independientes en algunos aspectos y productivas para la sociedad. Para ello, crearon un programa que se llama Habilidades para la Vida y Productividad, donde además de aprender a cuidar su aspecto personal y alimentarse, aprenden a hacer papel artesanal para venderlo. Una parte de las ganancias es para ellos y la otra sirve para cubrir gran parte del 57% de los gastos de la asociación, que también se sostiene por el aporte de los padres y por el Estado, que da el 43% restante. Esta labor se realiza bajo el programa de Habilidades para la Vida y Productividad, donde los jóvenes son entrenados tanto en sus habilidades para la vida, cómo atender todas sus necesidades, para previniendo una vida futura de ellos, cómo ellos se van a manejar ellos solos como una vida independiente, y los formamos en la parte de reciclaje para un futuro ser insertados de alguna manera en la labor, trabajando con lo que es el reciclaje. En el taller donde el papel que reciclan lo convierten en papel artesanal con el que se pueden elaborar libretas, agendas, diarios, tarjetas de presentación y de invitación, según la directora de este centro, lo visualiza a futuro como la actividad generadora del mayor ingreso de la asociación y, por ende, la que permitirá su sostenimiento. Aunque el escenario a veces no es alentador, en la asociación no pierden las esperanzas de tener un edificio más grande y mejor acondicionado, un centro de reciclaje con mayor productividad que pueda responder a la demanda de los futuros clientes. Nuestra intención es ver un programa de reciclaje, un taller grande donde puedan llegar jóvenes de todo tipo de discapacidad y puedan trabajar con eso. Un taller exclusivamente para personas con discapacidad y donde ellos puedan mostrar a la sociedad lo productivo que son y donde ellos puedan manejarse dentro de este taller con independencia, como cualquier otra persona, con todo el deseo, con toda la voluntad, con la alegría, y puedan realizar todas esas actividades que se derivan de lo que es el reciclaje, que puedan generar recursos. El objetivo de Arca de Esperanzas es que sus alumnos puedan insertarse en el mercado laboral, que las empresas los consideren como mano de obra calificada o que al final de este proceso estos jóvenes puedan formar parte del personal que labora en la asociación. El propósito principal es que ellos no sean excluidos de la sociedad. Lo del reciclaje solo es el medio para lograrlo.